Ahora voy a poner palillos en los dos pilares para luego poner el arco entre los dos pilares. Y estos pilares hay que pegarlos en un folio grande. Este trabajo desarrolla mucho la motricidad fina de los dedos. La inteligencia oculomanual. Thank you.
esos palillos que se ven ahí hay que cortarlos con la tijera para que ya quede el arco con las dos pilares enfrente uno de otro, y luego ya se suben los pilares hasta que llega a la altura del arco y se pone otro rectángulo encima. Y voy a decir las medidas que tienen que tener. El arco, el rectángulo del arco tiene 6,5 de ancho y 15 centímetros lo que es la longitud. 21 centímetros tiene el rectángulo que pondré luego encima del arco. La distancia entre pilares son 12 centímetros. Y el ancho de los dos rectángulos es de 6,5, que es lo que mide el palillo. En cuanto se seque, cortaré las puntas de los palillos que da ya el arco y subiré los pilares hasta que quede a la altura del arco y pondré encima otro rectángulo. Thank you.
Ahora estoy poniendo el rectángulo que se pondrá encima del arco y que tiene 22 centímetros de largo. Tengo que subir ahora los pilares. Ahora voy a proceder a ponerle lo que es el arco. Se le da aquí cola. También hay que subir la parte esta hasta que llegue a la altura de esa. Y luego se le pone esta cubierta de aquí. Y ya, se termina.
Ya solamente falta poner el trozo del rectángulo de arriba. Lo demás ya está terminado. Pues ahora ya solamente queda ponerle lo que es el arco. O sea, el trozo del rectángulo de arriba. Y ya tienes hecho el arco.